Buenas tardes. Perdón, tal vez me he equivocado. Pero esto es Villa Ambrosía. Sí, señor. Usted no es de la casa, que yo sepa. No, señor. Sí, señor. Provisionalmente. Ah, ya decía yo. Hasta que su tía se ponga mejor. ¿Está enferma? ¿Que mi tía está enferma? ¿Qué le ha pasado? ¿Algún accidente? ¿Ha sido grave? ¿En qué hospital está? ¿Cuándo ha ocurrido? No, no. Está aquí, en casa. En su habitación. ¡Tía! ¡Tía! ¿Puedo entrar, tía? Pasa, Ambros. Tía. Tía, ¿qué tienes? ¿Es grave? No lo sabes bien, Ambros. ¿Qué es? ¿La gripe? Algo peor. ¿Peor que la gripe? ¿Pulmonía, entonces? No. Ciática. ¿Ciática? ¿Pero no podrás andar? No puedo moverme, Ambros. No. Y gracias a Lucy, que se ha comprometido a cuidarme y a atenderte mientras yo esté en cama. Mírala, es un ángel y tiene unas manos que son un tesoro. ¡Ay! No te muevas. Pídeme lo que necesites, que yo lo hago, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Quieres una bolsa de agua caliente? No. ¿Una tira? Pide. Que no te molestes tú por esas cosas, que está Lucy aquí para ello, ella me atenderá. Anda, hijo, vete a comer. Que Lucy ya tiene preparada la comida, toda la pantalla. Pero si esta mañana estabas tan bien. Son los años, Ambros. Los años que no perdonan. Y cuando el carro se para. Ya. Lo dices como si fueses a quedarte coja para siempre. Así te darás cuenta de lo que vale en una casa una mujer como es debido. Caramba, Lucy. ¿Tiene usted una mano para el asado? ¿Le gustó? Exquisito, verdaderamente exquisito. En confianza, mi tía no sabe hacerlo así. Hago lo que puedo. Es que me gusta mucho guisar. Es mi debilidad. Hasta el café huele de otra manera distinta. Lucy, me parece que usted tiene un secreto. ¿Un secreto? Sí, no me lo niegue. Yo no tengo ningún secreto. Para cocinar, ¿eh? ¿Me equivoco? Como un toque especial, un duende. ¿Qué cosas dice usted? Voy, doña Patro. Perdone. Ande, vaya. ¿Cómo vais? ¿Estás mejor, tita? Sí, no me duele tanto. Me alegro. No te muevas mucho, que te dolerá. Se ha chupado los dedos. Dice que guiso mejor que usted. ¿Eso te ha dicho? Sí. ¿Y qué tengo, duende? Entonces la cosa va bien. Bueno, pues ya lo sabes, hija. Al corazón del hombre se llega por el estómago. Es un refrán de los verdaderos. No lo olvides. Actores de un romance sin igual, ¿no? No somos ni Romeo ni Julieta. Estamos en Italia medieval. ¿Por qué se molesta, Lucy? Si no es molestia, lo hago con mucho gusto. Bueno, ya está bien. No debe hacerlo nunca más. Nunca más. ¡Es una orden!
mis zapatos. Voy, doña Patro. Sobrino no se da cuenta de nada. Me trata como una criada. Es un témpano de hielo. Ay, hija, qué sosita eres. Tienes que echarle más imaginación. Ya sabes que no solo de pan vive el hombre. Pues a él bien le gusta lo que yo guiso. Acabarás estropeándolo todo. ¿Y qué quiere que yo haga si él no colabora? ¿No dices que estás enamorada de él desde el primer día que lo has visto? Como una loca, doña Patro. ¡Uy, qué fuerte! Usted me tomará por una tonta, pero no puedo remediarlo. En cuanto le veo, ya no sé qué hacer. Pues tienes que llamar su atención de hombre. ¿Cómo? De momento, tienes que cambiarte de ropa. Es que no estoy bien así. Sí, está muy bien, pero no para él. Tienes que ponerte... Mira, algo... más, bueno, ya me entiendes. ¿Qué? Ay, más llamativo, hija. Más llamativo. Más llamativo. Pareces un loro repitiendo todo lo que yo digo. A mí eso que usted dice me da vergüenza, por favor. Oh, qué vergüenza que te diga, mía. Pero mira, no lo hago solo por ti. Lo hago por mi sobrino, que tiene menos cabeza que un chorlito. Y estoy viendo que el día menos pensado me lo va a enganchar una de esas frivolonas y me lo va a hacer un desgraciado para toda la vida. ¡Ay! Porque mira, estos así, como mi sobrino, tan delicaditos, tan tardíos, tan escogidos, ¡uy! Luego arrean con lo peor. Pero eso no lo veré yo, si Dios me da salud y vida, porque no lo consentiré como me llamo Patro. Tía. Tía. ¿Estás ahí? Se habrán fundido los plomos. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí a estas horas? ¿Dónde está mi tía? Soy yo. ¿No me reconoce? Es usted, Lucy. ¿Qué hace vestida de ese modo? Le...
¿Le gusta? No, no, no. No se acerque. ¿Qué pretende usted de mí? Nada malo. ¿Y entonces todo esto a qué viene, eh? ¿Qué a qué viene? Pues... ¿Dónde está mi tía? Duerme. ¿Duerme? Sí. Le he dado un somnífero. ¿Un somnífero? ¿Para qué? Así no nos molestará. Claro. Entonces ha preparado todo esto solo para mí. ¿Para quién si no? ¿Y el champán? Para usted. Lo he traído yo. ¿Podemos cenar entonces? ¿Lo dice en serio? ¿Mm? Tengo apetito. Enseguida traigo la cena. Espere. Antes tomaremos una copa de champán. ¿Qué le parece? No se preocupe. ¿Seguro? Le he dado doble dosis de somnífero. ¿Siempre así? Tranquilos. ¡Alegría! ¡Por nosotros! Por nosotros dos. ¡Qué bueno! ¿Otra? Otra. Por nosotros. Por nosotros.